Hola, yo soy Mariví y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar este bote de cristal con decoupage y esmerilado. Ya verás qué chulo y qué fácil. Lo primero que voy a hacer es tapar la mitad, un poquito más arriba de la mitad del frasco, con cinta de carrocero. Esta parte no la vamos a pintar, así es que la vamos a tapar con la cinta de carrocero o cinta de pintor. Asegúrate de pegar la cinta bien recta para que el corte de la pintura quede también recto. Ya tenemos la cinta de carrocero completamente pegada y ahora vamos a pintar la parte que ha quedado al descubierto con pintura a la tiza de color blanco. Vamos a aplicar la pintura a la tiza con una pequeña esponja para crear un poquito de textura. Vamos a pintar la tapa para dejarla completamente blanca. Si veis que necesita un par de capas de pintura, se la aplicáis. Aplicáis la primera capa, dejáis secar y después aplicáis una segunda capa. Si no tenéis pintura a la tiza, podéis utilizar pintura acrílica, pero tenéis que aplicar previamente una base de gesso o imprimación. La pintura a la tiza no necesita imprimación previa, así que podemos aplicarla directamente sobre el cristal, madera o cualquier superficie. Mientras seca el bote, vamos a preparar las servilletas. Yo voy a utilizar esta servilleta, la he cortado en tres trozos, que son los que voy a utilizar, y le voy a quitar las tres capas blancas de detrás. Como siempre, os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Con un pincel finito y un poco de agua voy a ir recortando los ramos por separado. Como el ramo entero no me cabe en el bote, voy a ir separando la parte más grande y los capullos que están en la parte de arriba. Voy rompiendo la servilleta con el agua para que el corte no me quede uniforme y después le voy a separar las dos capas blancas de detrás. Ya tengo la servilleta recortada y ahora que se ha secado la pintura, voy a retirar la cinta de carrocero. Ahora colocamos la servilleta en su sitio de la manera que más nos guste y ahora es el momento de recortar si nos sobra. Por ejemplo, yo voy a recortar la parte de abajo que son solamente hojas, entonces esa parte la voy a eliminar. Voy a recortarla y la voy a dejar a la medida que me ocupe el bote, la parte donde he pintado con la pintura blanca, ¿veis? De esta forma. Y con pegamento para decoupage voy a pegar ya la servilleta. Para aplicar el pegamento es importante utilizar un pincel ancho y plano. No nos sirve un pincel redondo porque así de esta forma se nos arruga mucho más la servilleta. Vamos dando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Con el pincel cargado de pegamento, de esta forma vamos a ir decorando el bote. Hemos hecho decoupage también en la tapadera del bote. Y ahora, una vez seco, vamos a recortar con una tijera toda la servilleta sobrante. Con la misma pintura blanca a la tiza que utilizamos para pintar el cuerpo del bote y la parte de atrás de un pincel, voy a pintar con unos puntitos como si fuese un encaje en todo el borde de la parte de arriba del bote. Vamos a simular un encaje de estos de puntilla. Vamos a pintar medio círculo a base de puntitos. Si has pintado el bote con pintura acrílica, pues igualmente lo puedes hacer con pintura acrílica, ya que estamos aplicando bastante cantidad. Al hacer el puntito ponemos bastante cantidad, así que vamos a hacer puntitos. Ya se han secado los puntitos, fijaros qué chulo ha quedado. Y ahora vamos con el siguiente paso. Con barniz ligeramente satinado y una pequeña esponja, vamos a aplicar una capa sobre toda la superficie del bote. En la parte transparente, la parte de cristal, se va a crear como una especie de esmerilado que ya veréis qué bonito. En la parte donde hemos hecho el decoupage, por supuesto, nos va a servir de protección.
Ya se ha secado el barniz y fijaros el esmerilado. Ahora, para terminar la decoración, voy a pegar con silicona fría una cinta de encaje. Pero como siempre os digo, la decoración es opcional. Cada una lo decora a su manera. Si a ti no te gusta la cintita de encaje, pues solo le pones unas perlitas o no le pongas nada. Eso ya lo dejo a tu elección. Le voy a poner la silicona fría y ahora le voy a pegar la cintita de encaje, que yo creo que le va muy bien con este tipo de decoración estilo vintage. Y también con silicona fría le voy a pegar esta cinta de medias perlas. Y la tapa la voy a decorar también por el borde con silicona fría y esta cinta de medias perlas. Y una vez terminamos con la decoración, este es el resultado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. No olvides que te dejo todos los enlaces a los productos que utilizo, además de un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!